Gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos ustedes por acompañarme en esta presentación de la Catedral de Puebla. Y pues, como decía Juan, esta presentación yo la hago con una especial dedicatoria para Teddy Suárez. A Teddy tuve el gusto de conocerlo y compartir con él en el jurado de Expo AFE Ecuador 2015. Aquí está a la izquierda, para los que no lo conocen. Quise buscar una fotografía donde estuviera yo con Teddy, no la encontré, pero bueno, aquí está con todos nosotros presentes y iniciamos con la Catedral de Puebla. Esta colección yo la inicié hace 33 años, en 1987, y si hablamos de una colección de un solo timbre, normalmente vamos a ver que forma parte de una serie permanente, que su uso es más o menos extenso, que se ha impreso al menos en dos ocasiones o más, que son colecciones más bien frecuentes en las emisiones del siglo XIX, que son timbres también normalmente caros y escasos, y que hay una variedad de pruebas y ensayos, y errores también y variedades de papel, color, perforación. ¿Cuáles son los antecedentes de la emisión? Me gustaría dar un panorama completo de la emisión 50-75 y por lo tanto también los antecedentes que los talleres de impresión de estampillas y valores, que aquí en México conocemos por su abreviación como TIEF, consideró, ¿no? Pensaba que esta serie 3450 tenía una falta total de valor artístico, que sus formatos eran inadecuados, motivos mal seleccionados y que no tenía una uniformidad concreta. Aquí pueden ver ustedes de qué manera, bueno, no de qué manera, las fotografías de los timbres para servicio ordinario y los timbres para servicio aéreo, seguro postal y también paquetes. Como ustedes pueden ver, pues sí, es un poco mezclado en los diferentes diseños que tenía esta serie permanente, y los lineamientos que se dieron para la nueva serie permanente fueron las efigies de los principales héroes, la arqueología, arte colonial y arquitectura moderna, bellezas naturales, centros mineros, turísticos, agrícolas e industriales, y la cultura popular mexicana. Vemos que en cuanto a el nombre que le damos popularmente a esta serie de arquitectura y arqueología, pues dentro de los lineamientos que dio talleres, pues no del todo se alinean. La serie permanente tiene 12 valores para servicio terrestre en formato pequeño y 13 valores para servicio aéreo en formato horizontal de 24 por 40 milímetros, y todos los timbres con valor superior a un peso se imprimen a dos colores. En la parte superior vemos los 12 timbres ahora también haciendo una referencia a lo que comentaba ayer Juan Pablo, en Ecuador timbre se conoce solamente para los fiscales. Aquí en México usamos timbre en la forma más bien coloquial entre nosotros, los filatelistas. El gobierno siempre habla de estampillas, y sello es un término que también muy eventualmente llegamos a tratar. Así es que si no tienen inconveniente, me voy a referir a los timbres mexicanos. Si lo vemos en la parte superior, tenemos a dos héroes que se incorporaron, que es Juárez y Madero, y en la parte inferior tenemos en la parte derecha de la segunda fila al cura Miguel Hidalgo. En arquitectura también es curioso porque México, a pesar de ser un país eminentemente católico, siempre había considerado pues una división muy fuerte entre la Iglesia y el Estado, y no fue sino hasta 1990 en que México estableció relaciones diplomáticas con el Vaticano, por ejemplo, ¿no?
Entonces tenemos de los timbres a cuatro edificios religiosos, que es el de 3 centavos de La Purísima en Monterrey, el 10 centavos, que también lo vamos a ver un poco más adelante, que es el convento de Tepoztlán, y también en la iglesia de Santa Rosa en Querétaro, el 5 pesos correo aéreo. Y desde luego la Catedral de Puebla. Otro timbre curioso que realmente habla de turismo, quizá un poco con Puebla, es Acapulco Guerrero con los 5 centavos. Y hay que recordar que en 1950, cuando salió esta serie, el presidente era Miguel Alemán, quien fue un gran impulsor del puerto de Acapulco. Así es que cualquier relación o que puedan encontrar entre estas dos situaciones serán meras coincidencias. La parte de abajo también vemos los timbres de entrega inmediata, entrega inmediata express, seguro postal y seguro postal y también para bultos postales, que como vemos, pues, aunque forman parte de la serie, es un poco encajonado, ¿no? O a fuerzas que entraron. Y luego también en 1957, cuando se cumplió el centenario de la Constitución de 1857, se incorporaron estos otros timbres, junto con un diseño un poco más moderno de las entregas inmediatas. Bien, ¿cuál es el diseño de la nueva serie permanente? Número uno, TIEF, los talleres son los responsables de diseñar la nueva serie. Acude a su grupo de diseñadores, donde destaca Francisco Eppens. Eppens realmente se inició muy joven, en 1935 en TIEF, y diseñó múltiples timbres postales y fiscales. Y su creatividad lo llevó a convertirse en un magnífico muralista e incluso fue llamado a diseñar el escudo nacional mexicano en 1968. Y dentro de estos timbres, que la mayoría llevan el nombre del grabador, que está normalmente oculto, pero también hay algunos otros dibujos originales de Francisco Eppens, que si nos regresamos es el 30 centavos de correo ordinario, y luego tenemos el el arte popular de el 25 centavos y varios más de Francisco Eppens. Bien, ¿cuáles son las características del diseño particular de la Catedral de Puebla? Número uno, el diseño pudo haber sido la reproducción de la fachada principal con sus principales torres. Sin embargo, la viñeta muestra la fachada noreste con una cúpula de crucero, sus arbotantes y la torre derecha de la fachada principal, y es monocromático. Estas son las vistas de la Catedral de Puebla. La de la izquierda no muestra la cúpula y la de la derecha sí está un poco más inclinado. Sin embargo, aunque no es el diseño o el original, esta es una vista parcial. Lo interesante es que, y se los digo porque obviamente he ido en más de una ocasión a la Catedral de Puebla, es de que la altura a la que se está viendo el diseño es al menos de 3 o 4 metros, lo que hace suponer que el diseñador, o por lo menos el grabador Pérez de León, tuvo una visión bastante interesante en cuanto a las alturas. Es una reproducción también muy parecida. Es un billete de 500 pesos que sigue en circulación, cada vez menos, pero estuvo, digamos, en los años 2010 en circulación y es un diseño muy parecido. ¿Cuáles son las características que me llevaron a mí ahora para elegir esta emisión permanente? Número uno, el 20 centavos de la Catedral de Puebla. Reproduce, ya dijimos, en una sola tinta la catedral. El color azul en un gran número de tonalidades. Nunca fue reimpreso con otro valor. Y es además un timbre que aparece en su forma normal,
que también hay timbres de coil o bobina, enteros postales, sobres, fajillas, tarjetas postales, sobres y sobres de respuesta pagada. Y a lo mejor, no sé si sea un pecado o una virtud, normalmente no requiere de grandes inversiones. Ayer y en otras ocasiones también, ayer Yamil Uri hablaba de la filatelia social, es decir, dar también un poco de contexto en donde se está desarrollando el 20 centavos Catedral de Puebla y por qué fue un timbre que tuvo tanta circulación y tanto éxito, ¿no? Es decir, los 20 centavos, para los que por lo menos éramos jóvenes o adolescentes en aquella época, tenía una gran variedad, había una gran variedad de productos que tenían ese valor. Por otro lado, postalmente era la tarifa que más se utilizó en los 50s y los 60s. Y, por ejemplo, tenemos el origen de la expresión caer el 20, ¿no? Que al parecer es la teoría más fidedigna en la que se hace referencia a su origen, que se encuentra en las cabinas de teléfono mexicanas, que años atrás empezaban a funcionar cuando caía, cuando se pagaban los 20 centavos. Y cuando la moneda era tragada por la moneda, por la máquina, perdón, se podía establecer comunicación con la persona que se encontraba del otro lado del hilo telefónico. Esta relación con el significado actual no es otro que abrir los ojos a darnos cuenta, ¿no? O sea, nos caía el 20. Y jugar un volado consiste en adivinar la cara de la moneda después de lanzarla al aire y caer al piso. Utilizando el dedo pulgar de la mano de lanzamiento, es válido. Esto lo usábamos mucho los volados. Ustedes lo pueden ver del lado izquierdo, los merengueros que teníamos o que sigue habiendo en México. La segunda, pues la caseta telefónica, vemos que eran pues quizá muy escasas y muy populares porque había una larga fila. Del lado derecho vemos a un niño vendiendo chicles, que los chicles también tenían un valor de 20 centavos, y abajo el famoso 20, 20 centavos moneda de cobre, y del lado izquierdo, la parte de atrás, el escudo que fue diseñado por Francisco Eppens. Más que diseñado, fue homologado porque había demasiadas versiones del escudo nacional mexicano. Bien, empezamos con el análisis. Vamos a ver que hay tres tipos de placa, cuatro papeles diferentes, muchas variedades de color. En luminiscencia vamos a encontrar que hay tanto la fosforescencia como la luminiscencia, que hay una gran variedad de papelería postal y que hay esos 25 años abarcaron cuatro tarifas postales. Sin embargo, también hubo usos posteriores al 1975 en donde se utilizaron otras tarifas postales. Esta es una carta que podemos ver en donde está el 20 centavos junto con un timbre de la emisión 3450 y pues ya dimos bastantes antecedentes sobre los antecedentes y los acuerdos. Fue finalmente el lunes 19 de diciembre de 49 cuando se publicó el acuerdo presidencial para que pudiera tener la serie un valor, digamos, y ya poder circular. Originalmente, la Catedral de Puebla, aunque no hay ninguna, como les decía, no hay ninguna prueba, ningún diseño, boceto, simplemente este dibujo en donde originalmente se iban a manejar un valor de 50 centavos. A la mano derecha vamos a encontrar una hoja en donde se está impresa y se guardaba como muestra. Está perforada. Si ustedes alcanzan a ver, se ve en el sentido invertido en cada una de las filas la palabra muestra en esta planilla. Estas son las hojas o las órdenes más bien de trabajo en donde a máquina se escribía el número de, me van a disculpar, pero no pude lograr
de qué manera mover el mouse para señalar con la flecha los montos o la diferente información. Sin embargo, pues vemos que había cantidades desde 50 millones o algunas menores que eran los coils que vamos a ver más adelante, que eran las tiras. Y ya a mano se iban poniendo cuándo se imprimían y cómo iban evolucionando, ¿no? En tanto el uso de la tinta como del papel, etcétera. Esta es una línea de tiempo que preparé en donde nos dice de qué manera evolucionó el 20 centavos Catedral de Puebla. De 1934 a 1950 habíamos visto que tuvimos la emisión anterior. En los dos acuerdos, el 12 de 19 de diciembre, en donde se pone en se aprueba con el decreto, el día primero, en donde se pone en circulación la nueva emisión y donde aparece, o donde se sigue utilizando más bien el papel con marca de agua gobierno mexicano. Y también con 1950 estrenamos una nueva tarifa postal que estuvo en vigor hasta 1956. En 1953 aparece la nueva marca Mex-Mex de un papel inglés. El gobierno mexicano era de fabricación nacional y, como les comentaba, a partir de mayo del 1956 se pone en vigor la nueva tarifa postal 27. Se pone en 1963 el nuevo papel con marca de agua Mex larga, que se conoce, o Mex grande. 1966 vuelve a aparecer el papel fluorescente, en 1971 el fosforescente y en 1973 el papel fiscal, que realmente no es un papel que tiene marca de agua, sino ya lo vamos a ver como una marca de agua falsa de empresa. 1974 se imprime por última ocasión el timbre del 20 centavos y en 1975 la serie México Exporta empieza a ser utilizada. Una cosa que también olvidé comentarles es que en estos 25 años realmente la economía mexicana vivió un periodo de gran estabilidad económica, lo que le permitió que, por ejemplo, el 20 centavos siguiera en vigor, pues, prácticamente hasta la penúltima impresión y que se pudiera seguir utilizando. Es decir, obviamente hubo reimpresiones de valor facial, pero sobre todo en el último periodo 73-75. Y si ustedes ven la tarifa 28, pues estuvo en vigor de 1964 a 1973, ¿no? Es decir, más de o casi 10 años. Bien, este es un cuadro que yo preparé y que de alguna manera nos puede o nos facilita el poder identificar los diferentes timbres que hay, ¿no? Ya más o menos me adelanté, pero sin embargo, la primera es encontrar las placas. Hay tres tipos de placas. Cuatro en realidad, si consideramos la de la extrema derecha, que solamente se utilizó para los sobres como papelería postal. De la placa 1 vamos a encontrar dos diferentes marcas de agua, Gobierno Mexicano y Mex-Mex, y de Gobierno Mexicano vamos a encontrar cuatro posiciones, que también ahorita más adelante vamos a ver, y las de Mex-Mex, que tiene solamente dos. En placa chica vamos a encontrar en Mex-Mex que hay papel opaco y que hay papel fluorescente, fosforescente y que hay un coil que también es un fluorescente, pero un papel más grueso y hay un papel satinado. El papel satinado tiene dos marcas de agua, una leyendo hacia arriba y otra leyendo hacia abajo. Y el papel grueso tiene
un papel también grueso en el COEL. Creo que, bueno, y del MEX grande, como les decía, hay también de nuevo papel opaco y papel fluorescente. Y el último, como les digo, que es un papel que realmente no tiene marca de agua. Bien, entonces estas es las características generales que tenemos de las dimensiones, que es un timbre de 20 por 24 milímetros que se imprimió en todas las ocasiones en fotograbado y con una perforación 14. Todos estos timbres tampoco tenían esa perforación. De nuevo, todas las denominaciones del timbre de la catedral es de 20 centavos. Esto fue de 1950-54, un equivalente a 2.4 centavos de dólar, y en 54 el peso fue devaluado de 8 pesos y fracción a 12.50, por lo que se convirtió en un equivalente de 1.6 centavos de dólar. Fue impreso en tinta azul con muchas variedades de tono. Vamos a ver también un poco más adelante cómo fue que no solo los tonos, sino, por ejemplo, sobre todo las nubes en la esquina superior izquierda, cambia mucho. No solamente no se imprimió en otro valor, sino tampoco se sobrecargó o se sobremarcó con alguna leyenda o con algún valor facial diferente. El timbre tampoco tiene un crédito, como les decía al principio. La mayoría de estos timbres tenían un diseñador y un grabador. Nosotros podemos leer que fue Pérez de León el grabador y que, para mi gusto, el timbre lo diseñó Francisco Eppens. ¿Por qué? Porque Eppens realmente tenía mucha creatividad. Y regresando a lo que dijimos a un principio, no solamente utilizó la fachada principal, como también lo hizo con el timbre de Santa Rosa de Querétaro y con el ex convento de Tepoztlán, en donde desde un pasillo con un arco se puede ver una de las torres, ¿no? Aquí podemos ver las diferentes placas. En estas placas, una tiene 1.7 centímetros de ancho por 2.10 y la palabra México con 1.225 milímetros y el pie de imprenta, que es Talleres de Impresión de Estampillas y Valores, con 1.65. Las otras dos, bueno, pues van también variando. Es una placa más pequeña, la placa 2, y la placa 3 es una que solamente se utilizó en una de las emisiones, en papel opaco, y que vamos a ver también más adelante. Bien, entramos al estudio, como decíamos, de las placas. Como un paréntesis, en esta colección lo que quise fue primero hacer un estudio o un vuelo de pájaro, digamos, para ver los diferentes aspectos de todos los timbres en general. Y así es como vemos que tenemos el cuadro sinóptico con las características generales de las placas y los tipos de placa. C son las marcas de agua, que es gobierno mexicano, que tiene, como les decía, cuatro posiciones y que lo vamos a ver. MEX, Águila en Círculo, MEX Grande y la famosa marca de agua falsa. La perforación, como les decía, todas son 14. Sin embargo, los coils fueron perforados con el tablero perforador número 11. Todas o casi todos los timbres fueron impresos con la máquina Goebel. La Goebel es una máquina rotativa que se alimenta con papel de bobina
y que en gobierno mexicano, dependiendo, ahorita lo vamos a ver, de cómo se alimentaba, es que se salieron las diferentes marcas de agua. Sin embargo, la cosa o el aspecto más importante es que la Goebbels imprimía y los timbres o las hojas de las planillas salían sin perforar, sin perforar. Y había que llevarlos a un tablero perforador para que se hiciera la perforación de caja. Entonces, es por eso que en la forma más sencilla de poder apreciar si es un timbre impreso de caja o de peine es con la esquina, las esquinas de los timbres. La perforación de caja, ahora les voy a enseñar también una planilla, es que el timbre tiene en la cenefa derecha la mitad del tamaño del timbre y la otra hoja, digamos, tiene la otra mitad. Por lo tanto, se imprimen 10 timbres por tira y el onceavo no, y se corta. Y la otra marca de la rotativa, la WIFAC, perforaba los timbres a la salida. Es decir, ya no era necesario llevarlos a perforar pues en una forma casi manual, digamos, para o alimentar en forma manual el tablero. Aquí vemos tanto, como les digo, la perforación de caja, la de peine, y obviamente vamos a ver en la parte de abajo que la perforación de caja hace que en muchas ocasiones no quede centrado de la forma en que debería de ser el timbre. Y también tenemos el lado derecho, las perforaciones ciegas, que son desgastes de las agujas del tablero perforador, que hacen que en el fondo negro podamos apreciar que hay muchas, si bien perforado, no con la fuerza suficiente para poder quitar el papel de la perforación. Aquí podemos ver cómo en la perforación de peine, el timbre que vemos en el centro pues ocupa prácticamente, exactamente el espacio de un timbre y otro, ¿no? Y aquí vemos una planilla que fue perforada de caja y al lado derecho podemos ver los abanicos en coil que se fabricaban y que eran de 200. Con estos acordeones de 200 se alimentaban las máquinas surtían las máquinas, y obviamente no lo había yo pensado, pero pues a estas máquinas también trabajaban con monedas de 20 centavos. También, y les tenía que caer el 20 para que pudiera salir el timbre. El timbre, el fotograbado, lo podemos ver en el proceso de impresión. Aquí con un microscopio electrónico tenemos alargado 100, en 100 ocasiones el timbre. Y podemos ver también en la gráfica o en el diagrama de abajo cómo va pasando el papel. Obviamente, al tratarse de una impresión monocromática, solamente pasa por un cilindro. Cuando son dos colores, pues tiene que pasar por dos, y cuando es una selección de color, normalmente pues, también con cuatro, ¿no? Del lado derecho podemos ver cómo se pegaba el papel, es decir, cómo se juntaba una bobina con otra. Del lado izquierdo tenemos ampliada esa fotografía, y del lado izquierdo vemos por la parte trasera cómo hay una tira de papel engomado que está uniendo las dos bobinas. En la primera se puede apreciar esa línea, digamos, quebrada de que no quedó perfectamente unida, mientras que en la parte de abajo sí podemos ver que el papel no se alcanza a apreciar la unión de una y otra.
Aquí también tenemos un error de impresión en el número 31, vamos a ver en la posición, que entre la palabra X, donde está la flecha en ese timbre, entre la letra X y la letra I tenemos un punto. Y ese se presenta solamente en una de dos. ¿Por qué? Porque las rotativas, la Goebel daba su cilindro dos vueltas y la Bifac tres vueltas. Esta fue impresa en la Goebel. Entonces, se tenían dos placas, digamos, para las planillas para imprimir al mismo o casi simultáneamente una planilla y otra, ¿no? Y una planilla tiene semáforo y la otra no. Esto pasamos ahora al color. El color, el lunes pasado Carlos Campos nos dio una plática muy interesante sobre los diferentes colores en general, no solamente el azul, pero el azul es un color que del lado derecho ustedes pueden apreciar en donde pues tenemos desde violetas hasta ultramarinos, negros, y aquí me permití tomar o asesorarme de un experto, que era mi suegro, fabricante de pinturas, y que tenía pues muy buen ojo, y pues de alguna manera también podría representar muy bien los colores rojizos, verdizos, cobaltos, etcétera, ¿no? Y que también, como hablábamos en esa conferencia, se presta también a ver cómo está la luz, ¿no? La luz que recibe en determinado momento. Aquí me van a disculpar, un poquito más adelante les voy a enseñar. Se movió esta mi colección, no la pude acabar de escanear nuevamente porque anda fuera, la mandé a Aripex en el mes de febrero y quería exponerla en Portland. Por lo tanto, tuve la brillante idea de mandarla directo de Portland, de Arizona a Portland, y pues como fue suspendido el show, ahora anda en Los Ángeles y algún día llegará a México. Pero bueno, en la parte superior vemos los dos diferentes tipos de goma, todos los diferentes tipos de goma, más bien, y que se dividen en la goma arábica natural, que puede ser desde muy amarillenta hasta un color marfil claro, y la de polivinil de alcohol, que también puede ir desde un amarillo pastoso hasta una tinta, hasta una goma prácticamente invisible. En el siguiente, que son las diferentes placas, lo podemos ver, y es por eso que ustedes ven esa funda de plástico ahí, y que al finalizar esta presentación se los haré ver, que es el dado con el que se imprimían en el número, en la placa que ustedes ven del lado derecho y que tiene las iniciales LQ de León Quintana. León Quintana aparece también en este timbre del 20 centavos aéreo, en donde aparece sus iniciales. Bien, las tarifas postales, como ustedes pueden ver, aquí doy algunos ejemplos de las cuatro tarifas que estuvieron en vigor, y en el lado derecho es una tabla que vemos las tarifas de la 26, 27 y 28, que realmente la 29, para esas fechas ya no se imprimió el 20 centavos Catedral de Puebla. Y si ustedes ven, la tarifa más baja era de 80 centavos, ¿no? Ya la tarifa 28 había algunos valores de 20 centavos, pero tampoco era la generalidad. Estas tenemos ejemplos de las tarifas 28, 29 y los primeros usos. El primer uso que tenemos es de The Gray Line, que es de marzo 17. En 1950, y en la parte inferior tenemos
cuando ya realmente había empezado la inflación fuerte. Hay que recordar que en México en 1982 nuestro peso pasó de 25 a 150 pesos y ya en 1983 las tarifas pues eran de 13 pesos y este timbre de 20 centavos sirvió para completar esa tarifa postal. Bien, entramos a las diferentes tarifas y vamos a ver ya no las características generales, sino las particulares de cada una. A partir de 1946, los talleres empezaron a utilizar el papel con la marca de agua conocido como Gobierno Mexicano, que fue hecho en México y que es un timbre que era un papel más bien grueso, opaco y que no tenía ninguna luminiscencia. La marca de agua es fácilmente reconocible, pero es muy difícil luego encontrar qué orientación tiene. Y en un estudio que yo hice, pude detectar que de 17.000 timbres, el 15% no se puede establecer cómo era, qué posición de la marca de agua es. Ya sea porque el águila de una manera o de otra se confunde o por alguna de las palabras. Sin embargo, las diferencias es interesante primero identificarlas. ¿Por qué? Porque el papel se alimentaba indistintamente de un lado o del otro y normalmente se metía digamos, de frente, en donde empezaba la bobina. Y eso hace que de un lado, digamos, de la parte superior, tengamos una lectura hacia arriba del 45%, una lectura hacia abajo del 2%. ¿Por qué? Porque ahí entraba el final de la bobina y eran tirajes relativamente cortos que utilizaban los operarios de las rotativas. Y lo mismo sucede con el reverso. Cuando lo hacían al reverso, en el que se lee hacia abajo, era el 36%, que era el inicio de la bobina, y el otro era el final de la bobina con un 2%. Creo que eso sería esto. ¿Hay alguna duda que yo tengo y que es en si el papel se entregaba engomado o se engomaba en el mismo talleres de impresión de estampillas y valores? Y es por eso que hay esa gran cantidad. Si nos regresamos, estas cuatro posiciones, los timbres entraban en posición horizontal, pero los timbres aéreos que entraban en posición horizontal, esta era vertical, la otra era horizontal, salieron marcas de agua con las otras cuatro posiciones. Entonces, realmente, para fines de estudio de la serie en general de los 25 timbres o más que forman esta colección, esta serie, pues son 8 las posiciones que encontramos. Una duda es si se engomaba o no en los talleres. Yo siento que sí que independientemente de que se entregara engomado la bobina por el proveedor o fuera engomado por los talleres, era antes de que se imprimiera y no después. Alejandro, sí, cómo no. En Exporta el papel venía engomado desde la fábrica. Perfecto, Exporta. Muy bien. Gracias. Gracias, Benjamín. Y otra cosa también muy importante es el valor del catálogo. El valor del catálogo en 20 centavos fue tan popular y tan usado que los coleccionistas o los filatelistas se olvidaron de coleccionarlo. Entonces, si encontramos y vamos a un catálogo, el escote en particular, que es el más común, el que más utilizamos nosotros en México, sin embargo, también el Ibert, el Mijel, el Stanley Gibbons, sucede lo mismo. El 20 centavos en nuevo, con marca de agua,
gobierno mexicano, tiene un valor de catálogo de $14. El 20 pesos que vimos, que es el aéreo, que es el valor más alto, tiene un valor de $10. Entonces, este timbre también tiene, pues, es escaso encontrarlo en forma nueva, digamos, ¿no? Y más, pero también sin charnela. Y lo vemos también nuevamente en la esquina superior derecha, una unión de papel para juntar dos bobinas en un bloque de 6 y algunos errores de impresión, tinta de alguna manera, doble impresión o falta de impresión en la de abajo. En el recuadro de abajo, no, igual en, si el tiempo nos da, nos lo permite, vamos a encontramos el papel suizo, sobre todo el licenciado Esteva, en sus diferentes publicaciones, hablaba de este timbre. Sin embargo, yo en lo particular, en 33 años nunca lo he visto, y es pues muy polémico. Así es que pasamos, no sé si esté con nosotros Arturo de la Garza, pero bueno, si el tiempo lo permite, lo veremos. Y identificar otra de las cosas que yo hice el cambio es que yo antes tenía los timbres por un lado y los sobres por otro. A partir de que remonté toda mi colección, integré en cada uno de las marcas de agua los sobres utilizados con esa marca de agua y no necesariamente con la tarifa. Así, de esa manera podemos encontrar que un timbre con una marca de agua, aunque el gobierno mexicano fue la que más se utilizó en la tarifa 26, lo podamos encontrar en la tarifa 27 o viceversa, ¿no? Es decir, hay un traslape de correspondencia. Muchos de nosotros también recordaremos en la carta superior, que es la del 20, la del clásico, la tarifa nacional para una correspondencia de primera clase en servicio terrestre, como este timbre podemos ver alrededor una mancha amarilla. Todas las oficinas de correo, algunos de ustedes recordarán que había la famosa goma o engrudo que se podía utilizar para asegurar que los timbres se pegaran bien. Entonces, bueno, esta es una de ellas en donde con mucha claridad podemos ver cómo fue adherida. Y obviamente aquí de lo que se trata es de darle los diferentes usos, ¿no? Es decir, el 20 centavos con los diferentes usos, tenemos entrega inmediata con una combinación de timbres también con la emisión anterior, con la nueva emisión, el timbre con acuse de recibo y el timbre con una carta registrada. Este es un paquete también, este es un fragmento del lado izquierdo, el que podemos ver. Y en el lado derecho también tenemos otra carta registrada, también por don Celestino Ruiz Pérez. Muchos de ustedes lo habremos conocido. Y como les decía, tenemos la tarifa 27 con el timbre del gobierno mexicano y que de 20 había subido ya a 30 centavos. Sin embargo, como les digo, se siguió utilizando. En la tarifa 26 también tenemos diferentes marcas, diferentes usos y también destinos, ¿no? Es decir, estos en particular están enviados a los Estados Unidos con el timbre normal, el timbre registrado, la carta registrada y la tarjeta postal. Este tiene el AR del acuse de recibo. Este es un timbre también que, si lo ven, pues fue mandado a Ginebra con una, a Estados Unidos con timbre, con timbres pues realmente fuera de la época y que les ayudó pues bastante bien el 20 centavos para completar.
seguimos con diferentes usos, diferentes entregas inmediatas, por ejemplo, la Express, que encontramos en la parte superior, y también llama la atención las etiquetas que se utilizaban, ¿no? Es decir, si vemos, había sellos de goma, había etiquetas, servicio postal, ¿no?, que se adherían, y sellos de goma también principalmente, y aquí también con Celestino, con el servicio aéreo registrado. En la parte de atrás también muchos de ustedes conocen las etiquetas, las sunburst, que son las que cierran. Henry, este es con dedicatoria especial para ti porque sé que tienes una colección muy importante de estas etiquetas en Perú. Gracias. Tenemos también algunos otros usos. El de arriba a la izquierda es una carta que se mandó pagando la tarifa que estaba vigente. Sin embargo, fue en 1952, que se, todavía 7 años después de la guerra, que este sobre fue censurado. La parte inferior tenemos un sobre que se mandó también por correo aéreo desde Ciudad Juárez a Australia, por correo normal, perdón. Y un tantito, y luego ya diferentes usos, también el de arriba a Checoslovaquia a principios de los 50, que también tuvo esto, ¿no? Y otros usos que también son curiosos. Si lo ven, la carta que se mandó a Checoslovaquia, también ayer, antier, en los timbres fiscales de Ecuador, se hablaba de los timbres escolares. Nosotros también llegamos a tener algún equivalente a esos timbres escolares. Tenemos este timbre, que esta carta enviada a Egipto, que fue censurada y pues se aceptan voluntarios para que nos puedan descifrar qué es lo que dice el sello de censura. La parte de abajo también tenemos, aunque ustedes no lo crean, una carta válida enviada a Buenos Aires con una tarifa y también pegado el timbre con el engrudo que se tenía ahí en las oficinas. Otra tarjeta postal enviada a Australia. Y ya con esto pasamos a la siguiente marca de agua, que es la Mix, en donde hay 3 tipos de placas, 4 diferentes papeles, 4 gomas, y que estuvo en uso de 1953 a 1975. Es un papel que fue hecho en Inglaterra por Samuel Jones Company. Está en Mix repetido y separado por un guión, y también despliega un semicírculo con el águila nacional, ¿no? Existe en los 4 tipos diferentes, ya que fue en el papel opaco y luego en los papeles luminiscentes, tanto fosforescentes como fluorescentes. Y el otro papel es el satinado. Hay las 2 porciones de la marca de agua, como les decíamos, leyendo hacia arriba y hacia abajo, y de 12.200 timbres, solamente 22 fueron encontrados leyendo con la marca posición leyendo hacia abajo. Estos son los 4 papeles, como les decía, todos impresos en el mismo papel. Estos son algunos de los colores diferentes que tenemos. Debido a la alta, también a la alta producción que se tuvo que cambiar la placa o rediseñar la placa, y estas con un tamaño ligeramente inferior, que ya explicamos al principio. Este estudio también del tamaño de la marca de agua, en donde de 17.5 baja a otra marca de agua, básicamente en su diámetro a 16.5. Este estudio también, no sé si esté Arturo de la Garza, pero es
atribuible a él esta, este estudio. Vamos a ver en la parte superior cómo prácticamente no tenemos nubes, o las nubes se han ido desgastando de una forma importante. Y también tenemos en la esquina inferior derecha cómo dentro de la placa, en lugar de arquitectura, encontramos la palabra arquitectura. Aquí es la, la placa 2 con papel opaco y goma arábiga que se emitió de 1953 a 1961 y tenemos una tira de 10 con falta de impresión en algunos timbres. La placa tipo 3, que es la única que se encuentra aquí, que es en papel opaco con goma arábiga y que se emitió de 1953, se utilizó de 1953 a 1961. Luego pasamos a la placa 2 o regresamos a la placa 2, seguimos con la misma marca de agua y aquí ya tenemos una goma sintética. En el segundo timbre vamos a encontrar que prácticamente no hay nubes, a pesar de que pasa por encima en la línea de la perforación, no la encontramos. Tenemos timbres descentrados, por lo mismo que les decía, y, y también una disculpa porque como esto es doble carta, la persona que hizo el escáner no tuve el cuidado de estar con él y de revisar uno por uno. Entonces los fue colocando, ahí se va y cómo iban saliendo. Aquí tenemos usos de los timbres de, la, de papel opaco en los diferentes. Obviamente aquí es muy difícil encontrar sobre todo la posición de la marca de agua, al igual que el gobierno mexicano, pero partimos de la base de que es la, la, la más común, ¿no? Aquí ya desde antes, desde la tarifa 26, podíamos o encontramos sobres que se utilizaron los nuevos, la nueva placa con el, la, con el nuevo papel. Luego, aquí también tenemos o encontramos diferentes usos, tanto con la tarifa anterior como con la nueva de 30 centavos, con tarifa con entrega inmediata, que también subió de 25 a 35 centavos. El registrado, que eran también 70 centavos. Este es otra, otro fragmento en donde pues, realmente si lo ven, pues el 20 centavos entró de pilón, digamos, o de panzazo, ya que eran 56 tarifas de 30 centavos, ya que era platería, si ustedes lo ven, contiene platería, pesaba 1.100 gramos, más la, el registro y, la, y el seguro postal. Es como se complementa o como se explica esa tarifa. Ya en la tarifa 27, de nuevo, 30 centavos lo encontramos. Y sin embargo, también vamos a ver que hay muchos timbres o muchas cartas que circularon con el timbre de 20 centavos, siendo que eran una tarifa de 30. Vamos a verlo ahorita más adelante. Tenemos aquí una carta que viajó a Sudáfrica, en la esquina superior izquierda, otra que fue a Alemania, con un sobrepeso de dos veces, o sea, pagó tarifa de 40. Tenemos en timbre enviado, sobreenviado a Australia, registrado, y en la parte de atrás cerrado con dos timbres de tuberculosis, que también, pues, como ustedes saben, desde hace muchos años colaboro con ese comité y tengo pues, alguna inclinación especial por ella. Tenemos otras cartas que se mandaron a Australia, Colombia, a Inglaterra y también a Tanganica, a Tanzania.
Alemania y a Honduras, por ejemplo, también hay algunas cartas que, según yo, como esta, se debieron haber pagado con menos, que están pagadas con menos, ¿no? La número 27, ya tenemos, seguimos, acuérdense, con el papel opaco, con el correo aéreo, esto todo es a Estados Unidos, ya cambiamos. También a Estados Unidos registrado con acuse de recibo y con entrega inmediata. Lo mismo sucede aquí con algunos otros destinos. Y ahorita entramos a las al coil o al timbre de bobina. Es decir, el timbre de bobina, como les decía, solamente fueron 5 los timbres, 5 los valores que se eligieron para utilizarlos en bobina, y pues definitivamente no podía faltar el 20 centavos Catedral de Puebla. Aquí tenemos del lado izquierdo un bloc de 10, el lado derecho un par imperforado, y también tenemos que las letras de correos están en una forma muy gruesa, en donde prácticamente en el interior de la R no hay espacio, ¿no? Y también del lado derecho tenemos un timbre que está descentrado del borde, al igual que el que está al centro. Pasamos al, seguimos con la placa 2, pero ya con la fluorescencia. La fluorescencia también tiene diferentes tipos de intensidad, sin embargo, no es materia tampoco del estudio poder ver las intensidades del estudio, las intensidades de la fluorescencia. La fluorescencia es simplemente que cuando se pone la lámpara de luz ultravioleta brilla, y cuando se apaga la luz se apaga la fluorescencia. También podemos ver un timbre que en el pie de imprenta dice talleres de IMP, DEST, y en lugar de la palabra Y es una B, Valores México. Lo vemos de nuevo. Aquí también tenemos algunos usos, tanto de, bueno, más bien del timbre de 20 centavos, aunque el de arriba a la derecha lleva dos timbres del COIL. Tenemos en Estados Unidos también hay muchos. Incluso hay que recordar que México firmó un acuerdo especial de tarifas con los Estados Unidos, y misma que sigue vigente hasta nuestros días. Aquí lo seguimos viendo con diferentes certificaciones, vías aéreas. ¿Y cómo va? Aquí también en el timbre de papel fosforescente, a diferencia de la fluorescencia, la fosforescencia es cuando le ponemos la luz ultravioleta, a la hora de apagarla, sigue todavía brillando por unos segundos el timbre. La goma es sintética también, esta es más amarillenta. Y la fosforescencia, ojo, aunque sigue brillando, puede ser Desde blanca, digamos, hasta muy amarilla la fosforescencia. Y aquí también tenemos las diferentes tonalidades de los timbres, siempre siguiendo el código de color que hablamos en un inicio. Seguimos placa 2, fosforescencia, con goma arábiga, que se empezó a utilizar a partir de 1971. Y que también tiene los tableros perforadores muy desgastados, y también podemos ver que se acostumbraba a poner la fecha de impresión en las enefas de las planillas. Esta es la otra versión del coil, no fosforescente, es ahora fosforescente. Estuvo en uso de 71 a 72, en donde podemos ver también diferentes
formas de centrado que hay con uno y otro. Y en la parte inferior del lado izquierdo encontramos un ensayo de Coil que se quería seguir utilizando. Sin embargo, nunca se llegó a hacer, es decir, ahí se utilizaron timbres sencillos o que ya se habían impreso y que quisieron integrarlos en las como máquina, como timbre de bobina. Timbre de bobina, van a ver, digo, ahí tenemos un sobre, pero es muy escaso y muy difícil de conseguir. Aquí tenemos los sobres circulados con timbres fosforescentes. Por ejemplo, el del lado derecho, ese recuerdan, no sé, en otros países de Sudamérica, pero en México era muy común el mandar tarjetas de Navidad. Yo recuerdo de chico en casa que contaba cuántas tarjetas llegaban y pues recibíamos más de 100 tarjetas en una Navidad y todas esas tarjetas normalmente se fueron franqueando con 20 centavos cuando en realidad la tarifa debía de haber sido de 30 centavos. Pero bien, tenemos también certificado de Estados Unidos con acuse de recibo. Y luego seguimos con la marca Mexmex, ya en papel satinado, que eso ya fue en los últimos, yo diría, meses de uso en que se imprimió el 20 centavos. También tenemos el error de la arquitectura en la parte superior, y esta es la única emisión que fue impresa en la BIFAC con perforación de peine. Tenemos algunos, no sé si está Luis Fernando con nosotros, nos está acompañando. Esta tarjeta es un obsequio de él, muchas de las gentes han tenido la amabilidad luego de regalarme sobres o timbres del 20 centavos catedral. No me acuerdo, Alejandro. Sí, cómo no, cuando estuviste aquí con nosotros en algún... curso que nos diste o pláticas que nos diste. Pero bueno, yo sí me acuerdo muy bien. Gracias por lo de curso. Esta colección la estoy viendo solo como por décima vez. Ah, bueno. Siempre la disfruto. Gracias, Fernando. Y luego viene la marca de agua, que es el Mex Grande, que también es un papel inglés. La marca de agua, ustedes la ven, ya no tocan las palabras el águila, y también hay en papel opaco y fluorescente con goma arábiga. También tenemos pues diferentes usos. Nuevamente en la esquina inferior derecha tenemos aquellos famosos o esas famosas cartas que contenían tarjetas navideñas y en donde solo se pagaban los 20 centavos. Luego viene el papel fluorescente con goma sintética, y en donde pues es muy diferente este timbre también a todos los demás. Este empezó a imprimirse en 1970 y era un papel muy delgado. Escogí especialmente esta tira de timbres, de 12 timbres, de bloque de 12, porque en la cenefa ustedes seguramente podrán alcanzar a apreciar en el fondo negro la marca de agua. Otra vez aquí tenemos con papel fluorescente, y finalmente llegamos a los timbres fiscales. En timbres fiscales también solamente hubo 4 valores que fueron impresos en este papel, que realmente no tiene marca de agua, que tiene impreso en la parte de atrás pues una marca de agua falsa, le podríamos llamar, que es Secretaría de Hacienda, y que también se puede leer hacia arriba o hacia abajo.
La décima primera serie, como ustedes podrán apreciar, ya no aparece el timbre de 20 centavos, fue la última serie en donde ya no se utilizó. Y aquí aprovecho para que puedan ver el timbre de 2 pesos, que es el quinto de la fila, en donde, bueno, pues también le da otra visión al convento de Tepoztlán. Pasamos a los enteros postales, en donde se hicieron tarjetas, cartas circuladas. La primera es tarjeta sin circular, con diferentes usos y diferentes destinos. La tarjeta de respuesta pagada. Y también hubo tarjetas postales, digamos, sencillas, en donde en el lado derecho puse 3 juntas para que vieran que pues había una gran diferencia entre una y otra, no se guardaba una posición exacta, ¿no?, del timbre. Hubo 2 impresiones, tanto grabados como fotograbados, y también esta fajilla, una disculpa que se movió una de ellas, pero también del lado izquierdo podemos ver cómo la posición del timbre era diferente en uno y en otro. Estos son los sobres con el timbre impreso, en donde también hubo grabado y fotograbado. Ahorita les enseñaré la placa. Y había 5 diferentes inscripciones. Estas se hacían en una máquina manual, se iba introduciendo una y otra, y así es como podemos ver. A mí me tapan en el lado derecho siempre, Henry, los participantes, pero espero que del lado derecho puedan ver cómo un timbre fue impreso en 2 sobres diferentes. No sé si se pueda ver, si no lo vemos más adelante. Esta es la bibliografía que yo tengo. Esos son la forma en que guardo los timbres, que he ido estudiando uno a uno, más todos los que me faltan. Y pues muchas gracias por su atención. Estamos abiertos a preguntas, si es que las hay. Alejandro, muchísimas gracias. Es fascinante ver una colección de este tipo. Se ve que te has revisado decenas de miles de estampillas para llegar a este trabajo. Felicidades. Gracias, gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Muy buenas, felicidades. Alejandro, tienes muy buena preparación. Qué conferencia la tuya, infinita. Mi respeto. Alejandro, habla Grifaldo. Gracias. Felicidades, Alejandro. Gracias, gracias. Alejandro, te voy a responder esa última pregunta del lado derecho. No sé por qué razón sucede eso cuando yo siempre trato de sacar a los participantes de la pantalla. Hoy día he probado algo diferente, a ver si en la grabación sale de que no cubrimos el lado derecho. Sí, porque te digo, no sé. Sí, ahora que he notado. Exacto, ¿no? Entonces, sí. Yo cuando lo veo, Henry, yo ahorita no lo puedo mover, veo una tira de 2, 4, 6 participantes. Sí. Sin embargo, cuando yo soy participante y no estoy compartiendo la pantalla, puedo poner de tal forma que solamente la persona que está hablando aparezca. Entonces, exacto, de 6 cuadros se reduce a 1. Así es. Mira, le voy a tomar una foto. ¿Cómo están mis pantallas? Yo trato de hacerlo de esta manera y aún así yo tengo 2 pantallas, muevo la presentación a 1, pero igual lo pone. Eso lo voy a solucionar en algún momento. Ahí la pongo en el WhatsApp luego para que vea cómo es. Muy bien. Sí, dime. Henry, perdón un ratito. Eso de las pantallas, hay una línea en el recuadro, hay una línea. Si tú aprietas esa línea, solamente aparece una mancha negra, no aparece ninguna foto. A ver, hazlo. En la primera, hay una línea chiquita, una gruesa, una de 1 cuadrado, sí, 2 cuadrados. Si aprietas el primero, solamente aparece una línea. Sí, sí, sé a lo que te refieres. Ahorita mira el WhatsApp cómo está mi pantalla y te vas a dar cuenta que eso no lo veo yo desde aquí por alguna razón. Eso lo averiguamos esto luego. Alejandro, una pregunta.
Sí, señor. Sobre el famoso papel suizo o francés, ¿nos podrías platicar un poquito? Porque cuando la presentaste en Guadalajara salió gente que lo tenía, pero yo no sé qué tan real es o no es. Mira, Ernesto, realmente traje preparado dos láminas adicionales del papel suizo. Papel suizo, en la presentación del jueves pasado, en donde Arturo de la Garza habló y presentó este timbre como el papel suizo, digo, obviamente no lo puedo saber con exactitud porque es papel que no sabemos la marca de agua. Una de las cosas que yo decía es que, y no lo digo yo, lo dice el estudio de que dirigió Coronado, en donde habla que el papel gobierno mexicano era muy grueso y que en ocasiones era difícil encontrar la marca de agua. Entonces, es muy polémico. Yo no lo he visto, el papel suizo. Yo invito a que hablen el licenciado Esteba, a quien, bueno, él ya falleció, pero lo conocí, lo respeto mucho, nunca tuve oportunidad de discutir esto, este timbre con él. Sin embargo, él habla de una orden de trabajo que si tú ves del lado derecho también, no corresponde esa numeración a las órdenes de trabajo que yo tengo, ¿no? No corresponde la fecha de terminación. Una serie de cosas que para mi gusto, como Santo Tomás, hasta que yo no vea un timbre suizo, o sea, papel suizo sin marca de agua, yo no lo considero en mi colección. Pero hago obviamente mención de él porque el único catálogo que hace mención de él es el de don Carlos Fernández, que no le da valor, y el estudio que hizo Arturo de la Garza, pero no en el no como numeración equivalente ni de Scott, ni de Gibbons, ni de ninguno de ellos. Ok, gracias Alejandro. De nada, Ernesto. Alejandro. Luis Fernando. Alejandro, una pregunta. Sí, dime. Tú hablas de pura máquina débil. ¿Cuántas de máquinas se usaron para la impresión de esa serie? De esa estampilla. De esta estampilla, la White primero. La White estaba en el centro histórico. Recuerda que los talleres se cambiaron en 1952 y fue donde prácticamente estrenaron las rotativas. Tanto la Goebel alemana como la WIFAG suiza. Oye, Alejandro, una pregunta. ¿Por qué crees que es de Francisco Eppens? Por el estilo. Porque Eppens, yo insisto, si lo hubiera diseñado cualquier otro artista, seguramente hubiera puesto ahí la fachada de las dos catedrales o algo por el estilo. Por la originalidad desde donde está tomado el diseño de la catedral. Luis Fernando, te veo con la mano levantada. Sí, tienes una pregunta. Sí, gracias, Henry. Yo quería decir como dos frasecitas sobre este trabajo de Alejandro y sobre la colección. Ahora que le decía yo en broma, tal vez no la vi 10 veces, pero seguro que la vi como 8 o 9. Ajá. Yo creo que hasta Costa Rica nos la mandó Alejandro alguna vez. Sí. Y claro, la vimos en Sudamérica no hace mucho. Y en alguna vez en los Estados Unidos, en algún lugar. O sea, y eso aparte, ¿verdad? Alejandro, que sí. Sí, la he expuesto en sí. Buenos Aires, en Brasilia, en Singapur. Yo la vi en Buenos Aires. Y lo que quería decir tiene que ver un poco con eso. A la larga, como decía un día estos, otro mexicano, en relación con el trabajo de los jueces, ese muchacho decía, al que le cae el guante, que se lo... Nosotros decimos que se lo plante, pero en México dicen otra expresión. Se lo ponga. Que se lo ponga, lo cual no hace... Al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿no? Sí. Nosotros decimos que se lo plante.
Bueno, ajá, entonces yo quiero hablar de esta colección en esa función. Esta colección de Alejandro tiene todos los defectos del mundo. Es espantosa, ¿verdad, Alejandro? Primero, el timbre es tremendamente barato. Lo otro es que es un timbre exageradamente moderno. Es de los años 50 y 60. Uh-huh. Todos estábamos vivos y coleccionábamos. Empezábamos a coleccionar estampillas cuando íbamos a los correos, nos encontrábamos con estas estampillas. Eran las que nos llegaban en todas las cartas. Entonces, bueno, y además los sobres son feos porque la gente no se esmeraba como otros en los siglos anteriores en hacer sobres bonitos, cuidaditos, y además tampoco los guardaban mucho. El mismo Alejandro nos dice, la gente ni compraba los sellos nuevos porque nadie pensaba que se iban a acabar, entonces cuesta mucho encontrar los nuevos ahora. O sea, que es una colección con tantos defectos que hay que ser muy valiente, muy decidido, muy arriesgado como Alejandro, para coger un sello tan barato, tan pobrecitico, tan moderno, y convertirlo en una colección de escuela, en una escuela de colección. Donde quiera que a mí me ha tocado juzgarla, yo la veo y la vuelvo a ver y me convenzo de que la peor injusticia que algunos jueces hacemos o pueden hacer es usar esos criterios para calificar una colección. Las colecciones se califican, las colecciones de exhibición se califican esencialmente siguiendo los criterios de la FIP, por el tratamiento, por el estudio, por la investigación, por la pedagogía, y no por si el timbre vale 5, 10 o 20 centavos, o si hay muchos o pocos, o si son aburridos, o si son feos, o incluso hasta si la presentación no es la mejor del mundo. Yo quiero hacerlo una vez más, pero esta vez públicamente, por lo menos frente a 60 colegas, hacerle a Alejandro un homenaje por este bellísimo trabajo. Gracias, Luis Fernando. Yo te felicito, como ya lo sabes, montonzones. Esto es excelente. Gracias, gente. No, gracias. Y yo gracias. También solamente para adicionar a eso, yo estoy totalmente de acuerdo. Voy a repetir algo que dije en un video anterior, ¿no? No hace mucho asistí a uno de los clubes renombrados, una presentación en línea. Quien presentaba era un coleccionista de muchísimos recursos económicos que tiene una colección fabulosa y de X miles de millones de dólares, ¿no? O de millones de dólares. Contó él, la anécdota fue, habiendo ganado todos los grandes premios y todo esto, obviamente por el tipo de material que generalmente es el que gana este tipo de cosas, uno de sus amigos dice que le hizo un desafío. Trata de hacer lo mismo con algo que sea accesible para todos. Y él lo trató, obviamente, lo hizo y todo, y cuando participó, dijo que con orgullo se tuvo que parar a recibir su medalla de bronce. Lo que quiere decir que el realmente hacer una cosa de este tipo con un material, como dice Fernando, que está accesible para todos, es un real desafío. Y ojalá que más personas vean eso como oportunidad, porque él también dijo algo bien importante, ¿no? Y para terminarlo, para que la filatelia tenga futuro, tiene que tener acceso a todo nivel de bolsillo. Y que es cierto, porque al final de cuentas la gente que entra en la filatelia muchas veces se intimida por diferentes cosas que puede escuchar. Pero aquí tú estás demostrando, obviamente con los 35 años de estudio que le has puesto y la cantidad de dinero que habrás gastado y todo lo demás, pero más que nada el tiempo de que una estampilla cualquiera puede tener las mismas o mayores posibilidades que cualquier material importante. Eso es fantástico. Yo te felicito por eso, Alejandro. Gracias, Henry. David, ahí te veo la mano levantada. Bueno, te felicito, Alejandro. A lo mejor voy a ser un poco repetitivo porque Henry me ganó la mano. Este es un ejemplo de una colección, lo que se discutió el otro día, de los principiantes, no principiantes. Es un ejemplo de una colección que no hay que invertirle mucho dinero. Alejandro lleva 20 o 30 años
creo que ha revisado 100,000 o 200,000 o no sé cuántos miles de timbres de Catedral de Puebla, que son de los timbres más económicos que hay en México, si no han de valer nada, y logró hacer una, sin dinero, logró hacer una colección que ya tiene mérito de 8 marcos FIB, creo, o FIAF, ya van 8 marcos, ya tiene muy buenas medallas, y este es un ejemplo de perseverancia sin dinero. Y lo que dice Luis Fernando, que la ha visto 8 o 10 veces, yo me acuerdo hace 15 años o 14 años en Málaga, cuando la criticaste, esta colección es otra colección que la que viste en Málaga. Está completamente mejorada, completamente crecida, mucho mayor estudio, y esto se le puede mostrar a la gente que está empezando, a la gente que no tiene dinero, para que sepan que se puede hacer una muy, muy, muy buena labor. Felicidades, Alex. Gracias, David. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Yo tengo una pregunta también, en el momento que me toque a mí, por supuesto. Ok, lo que el favor que pido, si pueden levantar la mano en el si van al chat y ponen levanta la mano ahí, va a salir una manito azul, entonces ya para mí es más fácil identificarlo. Pero adelante, Benjamín, ahí hablaste. Ya, yo esperaba ver en tu estudio un timbre, por supuesto, de la Catedral de Puebla, con filigrana Mex y Águila, la grande, la 350, uh-huh. En papel opaco, sin nubes. Y no lo vi. Yo tengo uno que completamente no tiene nubes. Desaparecieron. Hay unas que son muy tenues. Esta no tiene nubes. Y lo he buscado muchas veces. No en cientos de miles de timbres, pero sí en varios cientos usados y nuevos. Y nunca me he encontrado alguno, Alejandro. ¿Qué tan raro es? Mira, en general las no nubes, o sea, el que no aparezcan las nubes, no es algo extraordinariamente raro, pero tampoco es tan fácil, no te encuentras timbres tan fáciles. Hay que pensar que la mayor cantidad producida de timbres fue en los años 50, vamos, ¿no? Con la marca de agua Gobierno Mexicano y Mex-Mex. ¿No? Entonces, Déjame ver cuál es, porque no hace mucho se publicó en eBay un timbre de precisamente del, como para mi gusto, del 350, no sé si lo viste, Benjamín. Es el de Etiangui. ¿El qué, perdón? ¿Sabes no, qué? Este no viene en el de Etiangui tampoco, ¿eh? O sea, no lo he visto que lo mencione nunca a nadie. Aquí no se ve muy claro. Mándame si puedes. Te voy a tomar una foto y te la voy a mandar para que lo veas. Henry, ¿no? Yo sigo compartiendo, yo sigo viendo mi presentación. ¿Me puedo salir? Sí, por favor, si gustas, no hay problema. No, es que como que no puedo. Ok, yo te saco de ahí entonces. Listo. Gracias. Ahora déjame ver dónde. Ok, vamos con Juan Pablo Aguilar y de ahí con Ernesto. Yo simplemente repetiría lo que dijeron antes. No quería dejar de felicitar al Alejandro desde la primera vez que vi esta colección. Me encantó y se lo he dicho varias veces. Y creo que es el mejor ejemplo de cómo hay una cantidad de trabajos escondidos que están ahí en estas estampillas pequeñas, en el Bag of the Book, etc. Hay una cantidad de cosas que están por hacer y creo que Alejandro nos da una... Creo que Luis Fernando dijo una colección de escuela. Creo que nos enseña a hacer una cantidad de cosas con temas que están ahí esperando. Gracias, Alejandro. No, gracias a ti, Juan Pablo. Oye, y por cierto, ahí está Jorge Weiss, lo veo. Jorge ha empezado, ya desde hace muchos años también, con el 80 centavos Ciudad Universitaria, que bueno, pues ahí está el reto, mi estimado Jorge, para que... Ahí lo vamos a seguir, Alejandro, cuenta con ello. Árale, pues. Y Luis Rodríguez, que ahora se mudó a Canadá, está haciendo el 40 centavos. De esa misma, la cabeza olímpica, la anaranjada. Es otro reto interesante. Ese es difícil. Ernesto. El dado, bueno, agradecer a Grossman, una excelente plática. Tuve la fortuna de que cuando estuvo en Guadalajara me la platicó, entonces la conozco bastante bien y se lo agradezco mucho. Pero le hizo falta presentar el dado, que es una pieza fabulosa, y dijo que lo iba a presentar.
Ah, ese es el original. Este es un dado original con el que se imprimían los timbres, los sobres. Ah. Es una de sus joyas. Sí. Y déjame decirte que es un problema, porque no, si mandas la colección a exhibir, el dado necesariamente se va a mover. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Está pesado. Exactamente pesado, y sí. Y para que se pueda montar tendría que ser la paja de la página del medio, porque si no, no, en los bordes no puedes hacer nada. Exacto. Estuvo en Buenos Aires el año pasado, el dado ese. Sí. Un dado internacional. Difícil de montar. En fin. Ah, veo mano de Guadalupe Morales. Adelante. Grossman. Dime. Lo que llaman placas, que para mí no son placas. Son los fragmentos de las de los son los fragmentos de los la lámina, los fragmentos de los cilindros impresores. ¿No tienes tú de la o no conseguiste con Durán los de las Geber? Con Durán, pero de México exporta, no de esa serie. De la 5075. No. De tu, ahora, con palabra muestra sueltos. No. Tengo la hoja completa. ¿Tienes la hoja, pero no tienes fragmentos sueltos? No, señor. Uy. Ya aquí el buen Lupe anda. Vamos a hacer negocio, Lupe. No. Olvídate de negocio. No, porque también son parte importante de una exposición. Porque sí, sí, sí. Me comentaba Benjamín que viera tu hoja muestra, que está en tu colección, ya está, ha ganado medallas también. Y muchos pensamos que la palabra muestra no se permite exponer en las exposiciones mundiales. Yo en mi caso, cuando presenté México Turístico, puse los fragmentos de lámina y me dieron una buena calificación, me dieron 78 puntos. Sí. Mira, lo que no se puede exhibir eran los famosos, las famosas muestras o especímenes de... Jaime, por favor, dinos de quién eran esas... Eran de Puflea, eran unos especímenes de Tuvalu. De Tuvalu, sí, del coronel Kentucky. Pero en este caso son las palabras muestra, pero de talleres, que esa palabra muestra para mí es el inicio de la serie o de las estampillas que van a vender. Sin esa no existe ninguna planilla, ninguna estampilla, y no, el gobierno no firma Hacienda, Talleres y Correo de México, es la autorización para que se venda, se imprima y se venda la estampilla. La palabra muestra. Es parte de un estudio. Como tú la tienes, la hoja, la planilla. Uh-huh. Sí. Era lo que me contaba Benjamín, que estaba permitido ponerla y tú las pusiste. Y yo ya tengo la muestra de que yo puse láminas, fragmentos de láminas, en Yakarta, y me calificaron bien mi colección. Pero sí está permitido. Que nomás me falta conseguir las placas. No, las placas no las vas a conseguir. Ya tienes una placa. Te falta la lámina, pero la lámina es muy difícil. Las láminas, más bien, sí. Esas láminas, te voy a comentar una historia de cómo se obtuvieron esas láminas. Los cilindros, cuando los cobrizaban, si no quedaba bien el grabado, lo pelaban. Entonces Durán se le ocurrió la idea de pagarle a los trabajadores un dinero más y recortar al tamaño del timbre la lámina. Y muchos la confunden con una placa, es una lámina, un fragmento de lámina de los cilindros impresores. Sí, pero eso salieron por la puerta de atrás, mi querido Lupe. Por lo que sea. Pero Durán los regalaba cuando visitaba a uno a los talleres en aquella época. Pero existen. Es parte de la historia, es parte. Sin esas láminas no existiría la estampilla. Sí, ¿no? Definitivamente. Veo nuevamente a Luis Fernando con la mano sí, arriba. Sí, me gustaría, como para no perder la costumbre, Henry, hacerle algún comentario de carácter temático. Adelante. Me gustaría, si Alejandro puede poner la penúltima hoja antes de la bibliografía, para comentar algo sobre eso. Y mientras la va poniendo, yo
quisiera también hacer un comentario temático sobre las marcas de agua. Esta serie, y en particular un sellito como este, a los coleccionistas de aves les brinda una oportunidad que muy pocos han usado en serio, que es hacer estudios de marcas de agua con el águila y la serpiente, que hay una en un sobre, que es traslúcido el sobre, en un entero postal de México, con el águila y la serpiente, que están metidos dentro del papel. Y eso, acompañado de este material, como el que pone Alejandro aquí, a los coleccionistas de aves o de serpientes o de la cosa de la historia de la conquista y temas parecidos, ofrece oportunidades muy bonitas. Creo que Alejandro no está pudiendo subir el... Sí, a ver, espérame. Aquí está. ¿Tú compartes, Henry? No, tú lo compartes, Alejandro. Okay. Compartir pantalla. Son unos sobres enteros postales en los cuales salen unas leyendas. Ahí está. Ese es uno y hay otro en la página anterior donde, pero este es el que tiene tal vez el sobre más interesante. Uno dice billetes de banco, que es donde Alejandro decía que si veíamos el sello impreso en dos sobres, ahí se ve perfectamente. Y en la página anterior hay otros donde están todas las leyendas. Lo de la zona postal, lo del, no sé si crees, ese, cheques viajeros y otros. El que tiene lo de la tarjeta de identidad, que en la página que sigue hay uno que aparece usado con una multitud de estampillas. Si quieres pasar la página que sigue ahí abajo, el de uh-huh. abajo a la izquierda, ese exactamente el que está señalando Alejandro, es un sobre extraordinario para validar o convalidar el uso que hagan los que tienen los carnets de correos, como el que mostraron con un sello de industrias hace unos días, o como el que tiene Roberto Cravero con, creo que es el mapa en Argentina. Este sobre, ese es un material extraordinario para que el temático complete el estudio del valor postal, que por cierto es una discusión que es estúpido tenerla, si es postal, fiscal o cualquier otra cosa, o de historia postal o temática, eso no tiene ningún sentido. Este sobre es extraordinario. Y si Alejandro lo quiere vender, estoy seguro que Roberto Cravero va a desesperarse por comprar. Muchas gracias, Henry. Luego hablamos, Roberto. La nota. Gracias. Mauricio. Gracias. Primero, Alejandro, felicidades, excelente. Gracias. Nunca creí que en base a una estampilla se pudiera hacer un estudio tan profundo. Lo comento porque aquí en Honduras no tenemos series definitivas. O sea, se acabó una estampilla, se acabó, no se reimprime. Entonces, ver todo el estudio tan, tan minucioso que has hecho en base a una estampilla que por lo que yo ahora entiendo es tan común, pero en la que se puede apreciar tantas variedades y se puede descubrir tanto, es algo que me ha dejado muy contento, maravillado. Otra cosa que te quería comentar. Gracias, aquí, Mauricio. Aquí, igual que alguien, un compatriota tuyo te comentó, el papel que usamos nosotros aquí para imprimir ya viene engomado, ya viene con el pegamento de fábrica. Y una cosa, hablando del simbolismo que mencionaste al principio, aquí también usamos la frase, le cayó el 20. Oye, ese no lo habías visto, Luis Fernando, en las otras ocasiones. No, hasta hoy lo veo. Oye, este Mauricio, material, pero ¿por qué le dicen le cayó el 20? En México sí hay una historia por eso. Mira, creo, muchas cosas aquí en realidad también nos vienen de fuera. Entonces, sí. Aunque aquí también tenemos nuestra monedita de 20 centavos, que también era lo que se usaba en los teléfonos o en las máquinas tragamonedas, pero a lo mejor nos vino de influencia de México por los programas de televisión o el Chavo del Ocho. O el Chavo del Ocho, seguramente. Pero aquí también, si alguien al fin comprendió algo, le dicen, le cayó el 20. Entonces, sí, viene.
en México era, como tú dijiste, los teléfonos públicos eran de 20 centavos. Exacto. Entonces, y hay veces, pues no caía el 20 y no pasaba, y hasta que pasara la moneda de 20 centavos, se hacía la conexión. Jorge, o se llenaba la alcancía. O se llenaba la alcancía y era imposible hacer la llamada. Entonces, y si tenías la mala suerte de no ser el último, caía y ya no la rescatabas, ¿no? O sea, ya el último se ríe Benjamín, porque seguro le pasó. No, y hay veces caía la moneda y no te daba línea. No, no te daba línea, no te caía el 20. No te caía el 20. Entonces era caer el 20, puedo preguntar por qué era el tema. Sí, pero ese es un analogismo, ¿no? Yo tuve la suerte de que el 20 mío, a quien le cayó, fue un policía. Andale. Porque nos metimos contravía por Parque Lira, José Mejía. Ajá. Y yo, y nos pararon la policía y nos pidieron la mordida. Y entre José Lira y yo ajustamos él 2 pesos. Y yo, 20 centavos. Le hubieras dado una estampilla en la Catedral de Puebla. Oye, y la otra historia... 2 pesos y una Catedral de Puebla. Esa historia del 20 centavos, además, en 1974 desaparecieron en un término de 2 meses, porque subió el precio del cobre y la moneda valía más en cobre que su valor explícito. Entonces... desaparecieron rapidito esas monedas. Sí, la moneda de 20 centavos estuvo en México que desde los 50, Alejandro. Desde los 50. Y era la moneda que todos gastábamos y nos daban en la escuela y era la que se gastaba en todas partes. El 20 centavos. Y era una moneda grande, además. De cobre. Emblemática, entonces. Sí. En fin. Benjamín, ahí te veo con la mano levantada. Sí, un comentario, Alejandro. La única vez que yo he estado en TIEP, digo, yo no estudio esta serie, la colecciono nada más, pero nos permitieron entrar a los almacenes, Alejandro, sí. Y me parece ser que no nos dejaron tomar fotos, por supuesto, nada más ver que conociéramos cómo están las cosas, y me parece ser, digo, no te puedo dar la certeza que encontraron Arturo y alguien más, nada más que yo no le di el interés debido, pero que creo que encontraron una hoja con papel suizo marcada ahí dentro de las muestras, Alejandro. Creo que mira, sí. Hace muchos años. Tengo que preguntarle, principalmente a Arturo, ¿no? Pero sí creo que la encontraron, ¿eh? Quiero hablar. Mira, yo otra de las cosas que investigué que tampoco es ninguna verdad, es de que dónde pensaríamos que el papel suizo de 1950-51 se utilizó primordialmente. En Suiza, ¿no? Sí, puede ser, sí, claro. Si yo ¿puedo compartir la pantalla de nuevo? Sí, adelante. Mientras esperamos, Julio César, ¿tú eres el que sigue? Ya, mío. Ok. El favor que quiero pedir es que si pueden ir al chat y presionan ahí la mano, que va a poner la mano azul del icon. Es difícil para mí ver quiénes están en... cuando levantan la mano solo en la cámara. Y aquí sigue Julio César. Está en participantes, Henry, no tanto... Dice. Gracias, participantes. Tienes razón. Gracias, Mauricio. Tenemos que ir a pie otra vez, Alejandro, y buscar a ver si es cierto o no es cierto. Es verdad, eso. Eso es lo que tenemos que Julio hacer. Julio César, ¿quieres hacer la pregunta o quieres sí, que...? Sí, amigo. Venga. Tú mostraste una serie, en la serie Madre, una estampilla de la iglesia de Santa Rosa. ¿Es de Santa Rosa de Lima? No, la iglesia... de Santa... porque yo colecciono Santa Rosa de Lima... Y en México hay varias ciudades o varios estados que tienen población que se llama Santa Rosa. Sí, señor. ¿No? Entonces, yo quería saber si esa estampilla era alusiva a Santa Rosa de Lima o a otra santa de México. No, habría que checar, ¿no? Pero es Querétaro y creo que esa iglesia sí está dedicada a Santa Rosa de Lima. Eso es Santa Rosa de Viterbo, ¿no? De Viterbo. Viterbo, ya ves, okay. no es de Lima. Bueno, sabes que hay un pueblo muy cerca de Querétaro, rumbo a San Luis Potosí, que se llama Santa Rosa de Jáuregui. No sé si ese...
Yo colecciono Santa Rosa de Lima y he conseguido de varios países que tienen la vocación a Santa Rosa de Lima, sí, como Argentina o Honduras, Nicaragua. El Salvador tiene. Estados Unidos. Salvador tiene una ciudad. Salvador no la tengo, pero sí sé que existe. Hay en España, hay en diferentes sitios y voy juntando. En Brasil también hay una Santa Rosa de Lima. En Argentina hay como 4 o 5. Por eso quería saber si era muy difícil. Ahorita lo investigamos sin problema. Oye, y también acaban de arrestar al jefe del cártel, ¿no? De Santa Rosa, no sé si sea de Lima también. Pero... No me extrañaría. Muy bien. Julio César, en Uruguay sí hay también una. En Uruguay está Santa Rosa y se llama en la zona del Santoral, porque son todos santos, San Juan, San Bautista, San Antonio, Santa Rosa, todo sí, eso. Sí, sí, sí. Yo la tengo solamente como carta de enviada al pueblo de Santa Rosa, pero no tengo la marca de Santa Rosa. Ajá. Negro, en Suiza no hay. No, en Suiza no hay. Esos, ahí son ateos. ¿Sabe? Saint Rose. Más bien tú explícale cómo es el papel suizo a Alejandro. Ahí tú que estás hablando ahí de Suiza. No había caído el 20 todavía. Rosa en alemán sería Rosvita. ¿Eso es? El nombre de Rosvita. Rosa, sí. Sería Rosvita. Rosvita, ok. Por ahí creo que hay otra mano, Guadalupe. Una pregunta, gracias. Una pregunta para todos y los jueces. Hace poco estaba comentando con varios compañeros mexicanos de que si yo hago una colección como la de Alejandro, para mí es temática. Si yo la mando al extranjero a competir como temática, le toman en cuenta no, porque es una sola figura, es un solo estudio. Tradicional. Tradicional la ponen. Es tradicional. Claro. Es un típico estudio de filatelia tradicional, eso. Bien, bien tradicional. Yo lo veo como temática, por eso hago la pregunta. No. No tiene nada que ver con la temática. Uh-huh. Ahora, una aclaración. La moneda, en numismática, la moneda de cobre no es de cobre, el gobierno la maneja como latón tipo G. Es la aclaración, gracias. Yo tengo una pregunta. En los enteros postales que mostraste, Alejandro, en uh-huh. la parte inferior dice que se cobra un adicional. Ahí está, ¿no? Sí. Okay. Esta tarjeta valor adicional 0.05. Yo no sé mucho de enteros postales, pero me parece que en otros países los enteros postales se venden al precio de la indicia. Entonces, para los que dentro de la categoría de entero postal, este sobrepago por el... digamos, por la tarjeta en sí, que no es parte del indicia, ¿como qué califica el entero postal? Porque está la indicia totalmente de acuerdo, los 20 centavos, que es el costo del porte, y el costo adicional del, digamos, del papel o la tarjeta en sí, o lo que fuera, como si fuera un sobre. ¿Eso tiene alguna clasificación especial o algo? Porque no, otra vez, no lo he visto en otro lado, si es que existe. Henry, en varias... En enteros postales de Francia también se cobra dependiendo de la época. ¿Y también, o sea, está inscrito ahí? Sí. Bueno, no siempre. Hay veces sí, hay veces no. Depende. Como digo, depende de la época y depende de las tarifas y demás. Yo hago la sembradora de Francia y en papelería postal hay veces la cobraban y hay veces no. Depende de la época y depende de la tarifa y depende, yo creo, que del humor de la economía también. No, en México también, generalmente se ha cobrado en México, hasta donde yo sé. ¿Y generalmente también se ha impreso en los enteros postales o no? Porque la fajilla también tiene un sí. valor adicional. Sí, pero no en todos se ha impreso en los enteros postales mexicanos. Pero en los sobres, en la mayoría, ¿no? En la mayoría sí, pero no en todos. Si te fijas en los sobres... No aparece la leyenda. Sí, pero no en todos, en algunos sobres sí aparece, Alejandro. En los de 80 centavos sí aparece y en los muchos exportas también aparece. Entonces, en los exportes, depende, sí. depende de la época y del humor de la economía, es lo que yo digo. En cuanto a esto, porque va de... Tengo entendido que en Rusia también
Hay veces sale y hay veces no, dependiendo del humor. Sí. Y de repente eso que mencionas del humor, Jorge, se puede hacer en correlación con, como dices, ¿no? En alguna situación económica o lo que fuera. Sí, mucho depende de cómo sean qué tan competitivas sean las tarifas postales con lo que incluyen y qué es lo que quiere hacer la economía o el gobierno en cierto momento. Uh-huh. Es cuando menos mi experiencia con lo que he visto de esto. Ok. Gracias. Por ejemplo, en Francia, con la sembradora, que es de principios de siglo hasta como el 40, ellos tuvieron que bajar tarifas. Entonces, una forma que bajaron tarifas fue quitar el costo de la papelería postal. Claro, ya se podía usar indistintamente. Exactamente, pero hay otras veces bajaron la tarifa del envío completo, uh-huh. ¿sí? Del porte. Entonces, depende del humor de la economía. Claro. Porque inmediatamente cuando vi eso, lo primero que me vino a la mente es semipostal, pues, ¿no? Que obviamente no es, pero de alguna manera entiendo, aquí el correo no quería perder esos 5 centavos que le costaba adicional hacer la tarjeta o lo que fuera. Sí, es muy cierto. Cierto. Pero no es semipostal, porque semipostal claro. Implicaría un pago de beneficio tradicionalmente. Exacto, exacto. Pero como te digo, eso fue lo primero que me vino a la mente al verlo, uh-huh. ¿no? Un valor más o un valor extra. Si tú te pones a pensar, tiene cierto sentido, porque si tú vas al correo, necesitas tener un sobre. Así es. O un material en donde meter lo que tú vas a enviar y pegarle la estampilla o el sello, uh-huh. Sí, o sea, totalmente de acuerdo. Al final del día. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en este que muestra aquí Alejandro, en la esquina superior izquierda, ¿no? La tarjeta carta. Uh-huh. En el Perú, que es lo que conozco, obviamente, existió lo mismo al finales del siglo XIX y era 3 centavos. Costaba 3 centavos mandarlo y ir por cualquier lado. Y la tarjeta, con el porte, lo vendían a los 3 centavos. Entonces, la indicia de ese Postal Stationery incluía el valor del, uh-huh. De la tarjeta carta en sí. Hay veces los gobiernos lo absorben. Exacto. Pero otra cosa que es interesante, por ejemplo, en esta página que está mostrando Alejandro, si tú te fijas, hay dos piezas que tienen que tienen timbre añadido porque cambió la tarifa. Así es. Entonces, no es nada más pagar la tarifa de la tarjeta postal o del entero postal, sino pagar la tarifa del servicio. ¿Sí? Entonces, sí. Puede ser que esta tarjeta, por ejemplo, la que está inferior izquierda, fue enviada a Estados Unidos, pero la tarjeta postal no fue diseñada para enviar a Estados Unidos. Exactamente. Entonces había que agregarle un porte adicional, claro. Que cubre con una estampilla. Así es, como las que están acá al derecho, ¿no? A Córdoba, a Veracruz, me imagino. Entonces era el porte doméstico que lo pagaba ya. Ahí probablemente el siguiente es a por Cuba, otra cosa. ¿No? ¿Es hasta dónde es? No alcanzo a ver. Habana, dónde Cuba. Es. Ok, es lo mismo, es al extranjero. Entonces, exacto. Tiene un porte adicional y muchas veces era por región geográfica de cómo era el porte. Yo hago mucho también de esto de papelería postal con sobrecarga. Entonces, conozco un poquito de por qué se hacen estas cosas. Uh-huh. Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Listo. Alejandro, bueno, nuevamente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables, por su atención. Y felicidades, Alejandro. Y sí. Muy bien, Alex. Les agradezco que me hayan acompañado. Te agradecemos a ti. Acompañado. Aprendimos mucho.